Soy Arnaldo Otegi. El Estado español tiene que saber dos cosas. Una, que si sigue por la senda del autoritarismo y de la contrarreforma tendrá millones de personas enfrente. Y si quiere hacer otro camino, contará con nuestra colaboración para que nuestras naciones ejerzan el derecho de autodeterminación en paz y libertad. 12 partits sobiranistes de tot l'Estat heu signat una declaració conjunta, que és la declaració de la Llotja de Mar. Què reivindiqueu? ¿Qué es lo que significa esta declaración? Significa que las fuerzas soberanistas, no solo de izquierdas, sino algunas que no son de izquierdas también, del conjunto de países catalanes, de Galicia, de Euskal Herria, nos hemos puesto de acuerdo en sumar nuestras voluntades, nuestras fuerzas y nuestras acciones políticas para defender lo que para nosotros es un programa de redemocratización de nuestras naciones, incluso de redemocratización del Estado, que es un programa de mínimos, que tiene 5 puntos, que es defensa del derecho de autodeterminación, libertad para los presos, libertades civiles y políticas, estrategias pacíficas y democráticas y políticas sociales avanzadas, ¿no? Y creo que este es un hito que ha costado mucho trabajar, de lo que nosotros nos alegramos, y que es el programa de mínimos que ofrecemos a nuestros pueblos, a nuestras naciones, también a la comunidad internacional, y también es una apelación al Estado español. Sin estas condiciones no hay Estado democrático en el Estado español. Quines possibilitats veus que pugui tenir recorregut aquesta declaració d'avui? Lo que decimos es, ¿cuál es el programa de mínimos que nos puede unir a todos para hacer frente a la contrarreforma que puso en marcha el Estado desde el discurso del Borbón un 3 de octubre? Pues este es el programa de mínimos. Con este programa de mínimos vamos a ir a Europa, vamos a ir a nuestros pueblos, vamos a ir también al Congreso y al Senado español para decirles que tienen dos posibilidades. Una es plantear una profundización realmente en términos democráticos, que pasa por aceptar el carácter plurinacional y la libertad de los presos y el derecho de autodeterminación, o que tendrán enfrente a un bloque de millones de personas, de muchas fuerzas políticas, de diferentes naciones, haciéndoles frente y diciendo, ustedes tienen un programa de desdemocratización, nosotros tenemos un programa de democratización de nuestras naciones. Per tant, entenc que les esperances estan posades sobretot a nivell internacional, perquè torno a preguntar, quin recorregut té a l'Estat espanyol aquesta declaració? En el Estado español nosotros venimos de una situación en junio en la que nosotros hicimos una apelación, nos comprometimos en términos políticos y electorales a parar a la derecha y facilitar un gobierno de progreso en el Estado. Por eso nosotros hicimos una apuesta por dejar pasar un gobierno que pensábamos podía ser un gobierno de Sánchez con otras fuerzas de izquierda y que dependiera de las fuerzas independentistas. Bueno, esto se ha complicado ahora, porque por un lado Sánchez no quería un gobierno de coalición y porque por otro lado, desde nuestro punto de vista, Podemos cometió un grave error, porque Podemos lo que ha hecho es, con su decisión, que la baraja se vuelva a repartir y por lo tanto no sabemos en qué condiciones vamos a estar el 11 de noviembre. Si además a eso le unimos la sentencia del procés, pues efectivamente la situación ha cambiado. ¿Por qué necesitamos ser más independentistas en el Congreso? Y lo vamos a ser, vamos a ser más independentistas que antes en el Congreso. Para decirle al Estado español que tiene dos posibilidades. Una es caminar hacia la contrarreforma, que es la voluntad del PSOE, y otra es caminar hacia la democratización del Estado reconociendo su plurinacionalidad y el derecho a decidir. Si optar por la primera nos va a tener enfrente, si optar por la segunda, estaremos en disposición de abordar este camino. ¿Por qué no hay el PNV en esta declaración? Bueno, hay que decir que el PNV sabía desde el inicio cuál era esta iniciativa, conocía los contenidos de esta iniciativa y ha preferido no sumarse. Había que preguntarle al PNV por qué no se suma en esta ocasión. He tenido ocasión de leer una nota del PNV en estos momentos, ahora mismo, hace escasamente 5 minutos, en la que esto le parece una iniciativa poco constructiva. Bueno, cuando uno tiene que inventarse argumentos de este tipo, lo que refleja es la extrema debilidad de sus argumentos, ¿no? ¿Cómo no va a ser constructiva una declaración que aúna en Cataluña a desde el PDeCAT a la CUP, en Galicia al BNG, en Euskal Herria a EH Bildu, con fuerzas de las islas del País Valencià, dos países, podríamos decir, que además hace una propuesta constructiva, razonable, de democracia, que frente al autoritarismo plantea democracia, que frente al 155 plantea la autodeterminación, que frente a los recortes sociales y neoliberales plantea políticas de progreso, que además reivindica estrategias pacíficas y democráticas. Más constructivo que esto no puede ser. El PNV tiene un problema, probablemente no puede explicar muy bien por qué no está hoy en esta foto.
en la que están sus socios naturales, o los que han sido sus socios naturales durante décadas, y hoy no ha estado. Bueno, no me quiero extender las críticas al PNV. Nosotros sabemos por qué estamos y lo hemos explicado. El que no esté, que explique por qué no está. ¿A Unidas Podem se li ha ofert l'opció d'estar-hi també? No, en principio nosotros hicimos una oferta solo a las fuerzas soberanistas, o las que entendíamos que eran fuerzas soberanistas. Encara que estiguessin a favor del dret a decidir, per exemple, com Unidas Podem ha declarat moltes vegades. Yo considero que en un momento determinado Unidas Podemos no debería de tener, si recupera el espíritu original con el que nació, muchos problemas con este programa de mínimos. Pero lo que observo, por lo menos en Euskal Herria, no sé si tanto en Cataluña y en el Estado español, es de que del asalto al régimen del asalto a los cielos y del combate al régimen del 78 hemos pasado a plantear una mesa de diálogo en la que no es descartable una consulta, no sabemos qué. Y nosotros creemos que esta es una posición tibia. A nosotros y a nosotras nos preocupa mucho que frente a una sentencia como la que ha ocurrido con el proceso, la izquierda en España, su movimiento sindical no haya sido capaz de articular una manifestación. No estamos pidiendo que hagan una revolución, una manifestación para hacer frente a algo que ellos conocen también como nosotros, que es que está en marcha una operación involutiva en el Estado, ¿no? Entonces, no cerramos las puertas a futuro, pero Podemos debe de entender una cosa y debe responder a un emplazamiento que yo le hice cuando salí de la cárcel. Yo cuando salí de la cárcel, en el acto de recibimiento, dije una cosa que hoy quiero repetir. Yo les dije claramente a eso que es la nueva izquierda española. Si en España o en el Estado español se abre una posibilidad de democratización real, yo estoy seguro que los independentistas vascos, catalanes y gallegos estaremos ahí. Pero si no se abre esa posibilidad y si no hay relación de fuerzas para eso, y si ni estáis unidos ni podéis, y lo que sí se abre es una posibilidad de hacer eso a través de procesos soberanistas, tenéis la obligación política y moral de sumaros a estos movimientos. Y creo que esta es una oportunidad y a ver qué hace. ¿Cómo es que s'ha aconseguit una declaració conjunta i, en canvi, a l'hora d'anar a unes eleccions no s'aconsegueix? Hay intereses legítimos de partido y después hay estrategias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hay quien piensa que yendo en una lista conjunta quizás no se sume, y esto ha ocurrido en la historia, que la suma de siglas no garantiza la suma de votos. Para mí, más que las listas unitarias que yo planteé, yo dije, los independentistas deberíamos ir todos juntos, y luego entendí el argumento de quienes decían, si vamos todos juntos se mezclan derechas e izquierdas y quizás eso nos impide crecer en un sector y en otro, lo que hace falta es sumar al final y que la suma sea mayor, y puedo entender el argumento, pero lo fundamental me parece que es la unidad de acción política, y es, nosotros nos tenemos que poner juntos y tenemos que defender de manera unitaria un programa de mínimos. Esto es lo que hemos conseguido. Anem a la sentència. Què et va semblar? Te l'esperaves tan dura, més? Sí, jo me l'esperava, jo incluso esperava que seria més dura, perquè al final la sentència no deja de ser una cosa que, más allá del debate jurídico al que algunos nos quieren llevar, a la que hay que hacerle una lectura en términos políticos. La sentencia es el precio que le pone el Estado español a votar y a ejercer el derecho de autodeterminación. Que es decir, mira, si tratáis de ir por las vías pacíficas y democráticas hacia la soberanía y hacia la independencia, primero vamos a tratar de hacer la guerra económica. Segundo, vamos a decir a Europa que nos admitan en el club. Tercero, os vamos a quitar los instrumentos de autogobierno. Cuarto, os vamos a pegar. Y quinto, os vamos a meter a la cárcel con un delito de sedición para 13 años. Bueno, esta es la gran oferta del constitucionalismo democrático español. ¿Qué es, en definitiva? Que no tienen instrumentos ni argumentos para hacerle frente a estrategias pacíficas. Y a mí esto me parece un elemento sustancial. Ellos antes tenían una arquitectura construida para hacer frente a la violencia en el País Vasco. Tenían audiencias nacionales, tenían legislaciones antiterroristas, tenían guerra sucia, tenían tortura, tenían de todo. Cuando desaparece la violencia armada de ETA, porque la hacemos desaparecer, ellos no tienen respuesta a una estrategia de carácter democrático. Ahora han construido esta respuesta. ¿Y qué están haciendo? Copiar lo que hacían allí para aplicarlo ahora aquí. La plantilla vasca. Eso es. Eso es. Se está aplicando a Cataluña. Eso es lo que está. Sí, ahora les falta algo con lo que van a tratar de trabajar mucho, que es el ingrediente de violencia. Porque eso les permite decir que no hay un problema político, sino que hay un problema de orden público. Este es el escenario que busca el Estado. Pero yo creo que ahí se equivocan, y se equivocan gravemente. Yo, la lectura que hago de lo que ha ocurrido en la respuesta catalana es una que los vascos conocemos bien. Desde mi punto de vista, hay jóvenes en este país
que cuando tenían 12, 13 y 14 años fueron a votar con sus padres y sus madres, o sus abuelos y sus abuelas, y vieron cómo les pegaban. Y esto es una cosa que queda como una huella en la mente de la gente. Esa gente probablemente ha pensado que hay que defenderse de la policía de otra manera. Y ha hecho lo que ha hecho. Eso ha hecho que también la comunidad internacional ponga el foco sobre Cataluña y diga, aquí parecía que había un conflicto que ha desaparecido y que existe. Pero después a todo esto se le ha acompañado una manifestación masiva de miles, de centenares de miles de personas de manera pacífica y democrática. Yo creo que esa es la vía. Y creo que no hay que darle al Estado la oportunidad de que trate de desvirtuar y que el debate sea de orden público. No, el debate es la república, el debate es la democracia, el debate es si tenemos derecho a decidir o no y a construir sociedades mejores. Uh-huh. ¿El que hi ha hagut a Catalunya és violència aquests dies? Vamos a ver, el problema de la violencia, y yo en mi caso particular he discutido muchas veces esto, ¿no? Me parece que hay un intento por tratar de decir que ahora el independentismo catalán es violento, cosa que me parece que es poco creíble y creo que las cancillerías europeas nadie compra. Y me parece que ha sido ejemplar el movimiento independentista catalán del modo y manera que además ha hecho las cosas de manera pacífica y democrática. Desde mi punto de vista no se le puede conceder al Estado la oportunidad de tratar de desvirtuar este relato. Uh-huh. Ahora, hablar de violencias y violencias, desde mi punto de vista, también exige un debate mucho más honrado y mucho más, digamos, en profundidad. Porque vivimos en una Europa que asiste desde hace años a la muerte de 40.000 personas, seres humanos, en el Mediterráneo, y desayunamos todos los días con croissant y café con leche. Cuando vemos lo que ha sucedido en Ecuador o lo que ha sucedido en Chile, decimos, hombre, los gobiernos allí han cedido a las presiones de la gente porque la gente ha hecho determinadas cosas. Con esto no estoy diciendo, y por eso lo voy a decir, que haya que hacer nada de estas cosas. Pero lo que digo es que el debate de la violencia, cuando lo plantea el Estado, lo plantea de forma torticera y con una intención aviesa, que es tratar de mezclar el independentismo con la violencia. Y si yo he visto actitudes violentas en Cataluña en los últimos años, esas han sido las de las fuerzas de ocupación y las de las policías. Hi ha gent que parla de que hi ha calé borroca ara, a Catalunya. Bueno, porque esto es el magnífico relato que necesitarían construir, ¿no? ¿Es calé borroca? Para mí no es calé borroca, para mí además, bueno, yo no la conozco de primera mano y tengo que ser muy respetuoso, y entonces, bueno, los jóvenes que han participado y no tan jóvenes son los protagonistas de estos, pero en todas las declaraciones que han hecho han dicho, no, nosotros no vamos a hacer esto, es cuando la policía nos ataca que tratamos de defendernos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con unos episodios que ocurrieron en el País Vasco y por lo tanto no tiene nada que ver. Lo que quieren es hacer, digamos, igualar las posiciones para hacer más llevadero el relato de la represión que ellos van a poner en marcha, porque yo no tengo ninguna duda de que la represión va a seguir y de que habrá nuevas operaciones policiales. Y para eso que están haciendo, construir un relato. Mm. Hi ha hagut precisament en aquests aldarulls una trentena de detinguts que han anat a presó preventiva. Sí. Són presos polítics? Sin duda. Es decir, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, sobre eso, se dice, bueno, es que en España, en el Estado español, no hay presos políticos. No, mire, hay muchos presos políticos en el Estado español. Y todos los estados siempre niegan que tengan presos políticos en su seno porque eso pone en evidencia la naturaleza antidemocrática del Estado. Yo no conozco ningún estado que reconozca que haya presos políticos, pero evidentemente a verlos haylos. Y por lo tanto, para mí son presos políticos. Otra cosa diferente es que alguien me diga, bueno, son presos políticos que han cometido infracciones del Código Penal. Bien. Pero la naturaleza, el origen y la vocación de esa gente no es quebrantar el Código Penal, es que creen que han hecho determinadas cosas en función de un análisis político y en función de que han tratado de responder a una situación concreta. Por tanto, nadie puede negar hoy que hay presos políticos en Cataluña. Hi ha una operació, l'operació Judas, que va passar fa uns dies, el 23 sí. de setembre, es va detenir gent també, estan en presó. Sí. A alguns incomunicats, de fet, i s'està parlant de que els CDR són terrorisme. Què et sembla aquesta identificació que es fa d'una cosa i l'altra? Forma parte de esa estrategia de hacer creer que el independentismo catalán ahora mismo está en las mismas coordenadas que pueden permitir vender un relato en el mundo y en Europa de que el independentismo va a utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos. Aquí el único que utiliza la violencia para conseguir que el pueblo catalán no pueda decidir ni el pueblo vasco pueda decidir es el Estado español a través de sus fuerzas de ocupación. Mm. Esta es la única violencia. Nosotros en nuestro país
se nos demanda permanentemente que demos pasos y le decimos a la gente, a los que quieran acercarse a la realidad con un criterio de honestidad y con un criterio objetivo, ¿quién ha hecho más que nosotros por la paz en este país, en este caso en el País Vasco? Nosotros sacamos de la ecuación política la lucha armada de ETA, nosotros desarmamos a ETA, nosotros hicimos que ETA desapareciera. ¿Quieren hacer el favor ellos de hacer desaparecer su violencia de una vez y que podamos votar, por ejemplo, pacíficamente, o que podamos pensar que hay una cierta paradoja en quienes además somos ciudadanos europeos, nos guste o no, y es decir, ¿por qué pueden votar los escoceses y nosotras y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un Estado que se niega a compartir un espacio de construcción democrática y pacífica para que podamos votar. Cuando se pregunta, por ejemplo, es que en el País Vasco las opciones independentistas han bajado de apoyo. Bueno, esto, bueno, siempre las encuestas pueden ser interpretadas, ¿no? Pero la pregunta que habría que hacerse sería, si habría una consulta legal, una consulta pactada, una consulta sin violencia, y además ganara la independencia y no habría veto de entrar a la Unión Europea, ¿cuántos independentistas habría en Cataluña y en el País Vasco? Y entonces los sectores unionistas dicen, claro, así sí, claro, pero ¿quién pone la violencia en este caso? Eres tú, yo quiero votar. Tú lo que haces es ponerle problemas, 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 para tratar de ganar una votación que sabes que probablemente la tienes perdida porque no tienes capacidad de seducción de nuestras naciones. El ministre ara, no? L'exmagistrat Grande Marlaska, sí. Va ser qui et va enviar a la presó, no? Dues vegades. Sí, no sé si dos o tres. Dos o tres. Bueno, dos seguro, sí. Ara és precisament Marlaska qui està parlant de violència, de que l'independentisme té un moviment radical i violent. ¿Qué te sembla? Marlaska es un juez de la Audiencia Nacional que no solamente me ha enviado a mí a prisión varias veces, mandó decenas de ciudadanos y ciudadanas vascas a la cárcel y fue reprimido al menos dos o tres veces por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque pasaron delante de él gente que había sido salvajemente torturada, lo denunció y él no habilitó ningún tipo de diligencia. Estamos hablando de este tipo de personas con este tipo de criterios, ¿no? Es como cuando el señor Borrell protesta porque el The Guardian publica un artículo mío, ¿no? Cosa que yo le agradezco porque probablemente en The Guardian se habrán llevado una sorpresa, pero la pregunta que yo me hago es, ¿el señor Borrell estuvo en la cárcel de Guadalajara jaleando a los miembros de fundadores del GAL, los defendió públicamente? ¿Alguien que defendió el terrorismo de Estado puede ser ministro de Exteriores de la Unión Europea? Tot just aquesta setmana s'ha exhumat Franco. Què et sembla com s'ha gestionat tot això per part de l'Estat i concretament del govern espanyol? Sacar a Franco del Valle és molt fàcil. El problema és com sacas a los franquistas del Tribunal Supremo, del Constitucional, de los medios de comunicación, de la policía, de la Guardia Civil y de la clase política. Este es el reto que tienen y que no saben abordar. Y si no, pues ¿qué nos queda? Nos queda crear nuestras propias repúblicas y hacer estados decentes en cada nación, en este caso la vasca, la catalana. ¿Cómo? Pues yo creo que, primero, teniendo paciencia. Segundo, siendo cada vez más. Tercero, utilizando vías pacíficas y democráticas. Y cuarto, demostrándole al mundo que una Cataluña independiente y una República Catalana y una República Vasca mejoran el mundo y mejoran Europa. ¿Quién se puede permitir el lujo de dejar la educación de sus hijos, el futuro económico de sus hijos, en manos de una clase política, económica, mediática y policial que está más cerca del Concilio de Trento que del siglo XXI? Yo, eso me parece una irresponsabilidad. El seu partit va donar suport, no?, a Pedro Sánchez en la moció de censura contra Mariano Rajoy. Sí. ¿Tornarien a donar suport ara? Si fuera contra Mariano Rajoy, probablemente sí, pero ahora las condiciones serían diferentes. Nosotros, tal y como vemos las cosas, vemos claro que ahora mismo el Estado español se está preparando para hacer frente a dos cosas. Una es Cataluña y otra es probablemente la recesión económica que está a las puertas. Para eso el Estado va a buscar un gobierno de Estado, que haga pactos de Estado. Y yo creo que el gobierno que podemos prever, si gana el PSOE, es un gobierno del PSOE con la abstención del PP. Si la opción del PSOE es acompañar la resurrección del régimen borbónico del 78, pues lo tendrán que hacer con los entusiastas borbónicos del 78. Què li sembla aquesta situació de trucades de telèfon per part del president Quim Torra, Pedro Sánchez, que no contesta, no hasta que condenes la violència, no? Però si ja lo he condenado, què opines? Sí, però
a nosotros nos hace una cierta gracia porque decir que tú no te pones al teléfono del presidente de la Generalitat porque no condena la violencia, a nosotros nos suena. Nos suena, ¿no? Y entonces dices, joder, pero el presidente de la Generalitat siempre ha condenado la violencia. Bueno, pero luego cuando la ha condenado no ha sido lo suficientemente tajante. Y dices, bueno, y lo tercero será que tiene que decir que lo condena delante de un crucifijo la Constitución española. Però això no és perquè hi ha eleccions aquí al costat? Los anglosajones siempre nos dicen una cosa y es, no hay en castellano en la palabra equivalente a compromise. Y es verdad. En el mundo anglosajón, compromise significa llegar a acuerdos en los que todo el mundo cede algo. ¿Cuál es el problema en el Estado español? Que la cesión es una traición. Luego utilizan este término tan machista de bajarse los pantalones. Y por lo tanto, esto lo que hace es estrechar el margen. Entonces, ya no la autodeterminación. Cualquier propuesta que alguien haría a Cataluña en estos momentos, por tímida que fuera, sería contestada por toda la derechona mediática y política diciendo esto es una traición a España y estas cosas. Bueno, desgraciadamente tenemos este estado enfrente. Bildu i Esquerra Republicana veuen a junts a les europees. Sí. Què et sembla aquest gir pragmàtic, no sé si el podem qualificar així, que està fent Esquerra Republicana i que molta gent els està criticant des de diversos sectors, no? Independentistes? Más que el pragmatismo, desde nuestro punto de vista, yo creo que Esquerra y nosotros compartimos el análisis que hacíamos antes, que era hay que dejarle a Sánchez un espacio de tiempo para ver si es posible o no que acuerde con nosotros una solución en términos democráticos. Nosotros no creemos, ni creímos nunca que Sánchez, ni creemos que en el futuro Sánchez va a abrir un espacio de diálogo. O sea, si alguien piensa que Sánchez va a pactar un referéndum, se equivoca de plano. No lo va a hacer. Pero Sánchez tiene en la comunidad internacional todavía el suficiente crédito como para hablar de un diálogo que sin contenidos todo el mundo compra. Ahora todo el mundo apela al diálogo, hay que dialogar. Lo he escuchado a Pablo Iglesias decirlo, pero esto está muy bien. O sea, dialogar, nadie se opone a que no dialoguemos, pero hay que dialogar de qué. Claro, el tema. ¿De qué vamos a dialogar? Sí. Y es evidente que en Cataluña y en Euskal Herria hay que dialogar de, oiga, mire usted, somos una nación, queremos ejercer el derecho de autodeterminación, podemos pactar los plazos, podemos pactar una ley de claridad, podemos pactar lo que usted quiera, pero esto se resuelve yendo a las urnas, ¿no? Yo creo que nadie ha renunciado a eso en el espectro político independentista catalán. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos es, hicimos una alianza estratégica con Esquerra, la mantenemos, estamos contentos con ella, pero nuestra posición original no fue hacer eso solo con Esquerra, lo que decíamos es necesitamos unir a todos los soberanistas, no en una lista única, pero sí en una unidad de acción. Y creo que el día de hoy hemos conseguido eso, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos conseguido hoy, porque ya estamos todos. Y ver en una foto al PDeCAT y la CUP y a Euskal Herria Bildu, yo creo que ya es una cosa como, hombre, no digo para que nos hagan una calle, pero por lo menos para que reconozcan que hemos hecho un buen trabajo todos y todas, que todos hemos cedido, y creo que esto va a contribuir a que en el futuro podamos hacer muchas más cosas. Arnaldo Tegui, gracias. A vosotros, como siempre.